Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege y tenemos un parche muy, muy tocho, bastante grande y sinceramente, aunque en este caso solo es en los test servers, es decir, los servidores de prueba de PC. Pero, como dicen por aquí, dice, tenga en cuenta que todos los cambios realizados en el TS son para fines de prueba y no tienen ningún impacto garantizado en los servidores en vivo. Es decir, que lo que vayamos a ver, decir y probar en este TS o en estos parches no significa que esté al 100% en el servidor oficial, así que no se puede preguntar, Caramelo, ¿esto cuándo se pondrá? No lo han dicho todavía, ¿vale? O no lo he encontrado por lo menos, pero bueno, tenemos una actualización muy grande. Hace algunas semanas, el gran youtuber Bikini Body dijo un hashtag diciendo Boss con Akog o Akog Boss, ¿vale? ¿Para qué? Para que pusieran esa mira por 4 a el arma de Boss, a la escopeta de Vigil y de Kaibi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo han puesto? La verdad es que lo han puesto. No sé cómo le han hecho caso, pero lo tiene, ¿vale? Akog agregado a la Boss. Estamos dentro del juego y como veis, sí, la tiene puesta. Ahora bien, ¿en qué influirá el tema de que actualmente Dokkaebi y Vigil puedan tener esta nueva Akog? Recordamos que va a ser de los pocos defensores velocidad de 3 que tenga esta, bueno, esta mira Akog, que sinceramente me parecía bastante imposible. Lo digo, os he dicho, digo, no sé cómo le han podido hacer caso porque era en plan, tío, muchas veces le decimos o pedimos o rogamos cosas a Ubisoft para que lo haga, pero sin embargo nunca lo hace. Sin embargo, aquí después de tanto cansinismo y tanta presencia, lo han hecho. La verdad es que de momento me parece muy buena idea, sinceramente. Eso sí, Vigil va a volar ahora con esta Akog, literal Akog, Akog. O sea, eso de que dijeran de no, no vamos a volver a poner personajes con velocidad de 3, es decir, personajes rápidos con Akog, se la pasa por el garete, la verdad. Me gusta esta idea, sinceramente. Uf. Está muy tocho, sinceramente. Eso sí, el retroceso, como veis, es brutal. O sea, vamos a disparar de nuevo. Wow. Se la acabo de probar ahora, ¿vale? No lo había probado hasta entonces. O sea, madre mía. Madre mía, compañero. A ver, es obvio que no sé, que si le pusiéramos o que si le ponen esta Akog, obviamente, a un personaje como Pidgey, que es un personaje de velocidad muy rápida, es obvio que va a tener bastante retroceso, ¿vale? Porque es obvio, ¿vale? No va a poner un retroceso como tiene actualmente Kaiz, ¿vale? Que el arma, la escopeta de Kaiz es demasiado tocha. Pero bueno, aquí, pero what the fuck, es el retroceso muy bestia, ¿no? Y es imposible de, no, no es imposible de contrastar, ¿eh? No, es imposible. Guau, wow, sí que es cierto que apunta encima súper rápido con la empuñadura esta. Pero bueno, déjame en la caja de comentarios qué opináis acerca de este cambio. Pero es que hay muchos más cambios, bastante tochetes. Así que lo dicho, sigamos. Cambios a Caveira. El M12 es actualmente uno de los SMGs con menor daño y de disparo lento del juego. Como la mayoría de los jugadores que están a favor de Luison, actualmente hay muy pocas razones para seleccionar el M12, es decir, el fusil, el subfusil que tiene de principal. Y estamos buscando darle a los jugadores una razón más para elegir su M12. M12 SMG daño aumentado a 40. De 36 pasa ese subfusil a 40. Por fin, porque sinceramente era de los fusiles, o mejor dicho, de los subfusiles que nunca recomendé, ¿vale? Siempre que se cogía Caveira siempre dije, poneros la escopeta porque es mucho mejor para abrir rotaciones, trampillas, etc, etc. ¿Por qué? Porque el subfusil que tiene, tiene una cadencia muy baja y el daño es penoso. Por tanto, escopeta por siempre. En este caso le han hecho, bueno, un pequeño nerfeito, mejor dicho, un pequeño bufeo a ese arma y le han metido más daño, 36 a 40. Nice. Hemos visto que la escopeta FO12 de ELA es muy fuerte, especialmente en consola, lo que resulta en la tasa de prohibición excesivamente alta en comparación con otros defensores. Es decir, que hay una tasa muy, muy alta de veto en consola hacia ELA. ¿Por qué? Por su escopeta, que es muy, muy usada, como dicen por aquí, especialmente en consola. Estamos haciendo que su sistema de retroceso esté más en línea con otras escopetas semiautomáticas para reducir un poco su poder. Es decir, la han nerfeado y han hecho que su curva de daño por caída disminuya. El daño permanece igual hasta 6 metros, pero decae más rápidamente para que tenga menos efecto de más de 10 metros. Es decir, en más de 10 metros su daño empieza a caer bastante. Mayor propagación y menor precisión. La escopeta ahora tiene una extensión adicional cuando se dispara rápidamente. Es decir, cuando tú pegas muchos disparos de seguido, en este caso, hace que se propague mucho más, es decir, que sea mucho menos precisa su, bueno, su tasa de disparo, ¿vale? Por así decirlo, mejor dicho, su tasa de acierto. Además, ligeramente mayor retroceso y patada para que sea menos fácil de controlar y menos rociar y orar. Es decir, que han hecho que esta escopeta sea peor, porque la gente estaba acostumbrada, sobre todo y especialmente en consola, como están diciendo, de literalmente ver a alguien, pa, 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 y todos los tiros fueran al cuerpo. ¿Por qué? Bueno, al cuerpo, mejor dicho, al objetivo, porque era un arma que no tenía apenas retrocesos y que tenía gran daño a corta y media distancia.
distancia. Caso práctico en este caso, estamos con la FO-12, es decir, la escopeta de ELA, y vamos a ver cómo dispara. Vale. Se ve a simple vista que le han metido mucho más retroceso. No es tan fácil de disparar como era antiguamente. Vale, aquí te estoy intentando controlar el recoil. Vale, recoil, que ya, que ya habéis visto que te pega esa pequeña patada. Vale, es decir, si yo disparo al tercer cuarto tiro, disparas al techo sí o sí. Vale, intento controlar el recoil sí o sí. Y me quedo sin alfombrilla de tanto darle para abajo al ratón. Pero bueno, en este caso lo veo bien, lo veo correcto, ya que bueno, todo lo que sea para nerfear e equilibrar el juego, por mí, más que perfecto. Así que pasamos al siguiente, que va a ser en este caso la escopeta de Capcan, la SAS 12. Más de lo mismo, similar a los cambios de la FO-12 anteriores. El SAS ahora también tiene, bueno, la SAS 12 ahora también tiene una extensión adicional al disparar rápidamente. Es decir, que se va mucho más cuando disparas más de seguido, así como un retroceso adicional y una patada adicional para que sea un poco menos fácil de controlar. Es decir, cambio que hemos visto en este caso, bastante curioso. Glass, dando un poco más de amor a nuestro francotirador ruso para ayudarlo a detectar enemigos incluso cuando el alcance no está cargado. Se ajustó la curva de resaltado amarillo de alcance para aumentar la intensidad cuando el alcance no está cargado. Es decir, que ahora se ve mucho mejor cuando estamos en este caso con esa mira térmica, ¿vale? No, no tiene por qué estar cargado del todo para que podamos ver con tanta fluidez esa mira térmica. Nos hemos venido obviamente a los TS para ver cómo funcionaría el nuevo Glass. Y tengo que deciros que sí, que se nota que te cagas. Y voy a decir por qué han hecho todo esto, porque no tienen ninguna razón. Vale, en este caso, como veis, estamos en gris, ¿vale? Es decir, tenemos esas barras de carga totalmente nulas, ¿vale? Es decir, no están cargadas para nada. Tenemos aquí un enemigo, ¿veis? Mira. Se pone en amarillo, ¿vale? Como estáis viendo, actualmente se pone en amarillo. Y es como antes. O sea, está actualmente como si no lo hubieran hecho el nerfeito ese de antes. Levántate, amigo, levántate. No se levanta. ¿Por qué han decidido hacer esto de nuevo? Porque es que la liaron. O sea, con Glass le hicieron tantísimos cambios que hicieron que un personaje que estaba más o menos bien, ¿vale? A la hora de ponerle esa mira térmica, lo destrozaron. ¿Lo destrozaron en qué sentido? Empezaron a cambiarle que si el cargador este de, bueno, que tuviera que sobrecalentarse o cargarse para poder ver a través de un humo, que se viera esa mira térmica, es decir, lo cagaron completamente. Ahora que ha salido ese nuevo, fíjate cómo se ve. Y está sin cargar, ¿eh? Mira cómo se ve cargado. Se ve que te cagas, tío. Vamos a ver si se ve igual a través de un humo. Vamos. Vale, obviamente. Ah, bueno, es que ha desaparecido, ¿no? What the fuck, ha desaparecido ahora, espérate. Vale, sí que lo seguimos viendo a través del humo, ¿vale? Aunque no esté cargado. La verdad es que lo veo bastante buena idea, pero lo dicho, es un personaje que lo habían matado, ¿vale? Es un personaje que no se utilizaba nunca y que es obvio, la verdad, que le hagas tantísimos cambios a un personaje y que veas que le has liado. Y encima ahora que viene el nuevo francotirador, que eso sí que es un francotirador y no lo que es actualmente Glass, que Glass actualmente es como... es un meme, o sea, Glass podría ser como otro Tachanka, es un meme, ¿vale? No se usa apenas, y si se usa era en ese momento cuando tenía esa mira térmica tan buena que nada más meterte en el humo veías. En fin, le habían liado muchísimo. Pero bueno, ahora tienen que darle obviamente mucho más visibilidad, porque realmente llegaba un nuevo francotirador, que era esa Kali con ese gran francotirador y esa habilidad que está bastante igual, de verdad. Pasamos al siguiente, Kaiz. Estamos amplificando un poco a Kaiz y haciendo que sus jugos fluyan, dándole un poco más de flexibilidad. Eso de sus jugos, es que las traducciones aquí son nefastas, tío. Y creatividad con sus configuraciones. Se aumentó el radio de la electrogarra o la garra Ertila a 1,3 metros en lugar de 0,75 metros. También le reemplazan las granadas de impacto por alambre de espinas. El que dice de espinas dice alambre de espinos, pero bueno, todo el mundo tiene errores, todo el mundo comete erratas. En este caso, pues yo no voy a ser mucho menos. Nos hemos venido un mapa en el que se va a ver bastante bien y sobre todo un ejemplo bastante claro del gran bufeo que le han hecho a Kaiz. Y es que, como habéis fijado, antiguamente tú cuando tirabas el Kaiz a una pared, me has dicho, entre medio de una pared, solo llegaba a dos, ¿vale? Es decir, por eso normalmente tienes que tirar el Kaiz al medio de dos refuerzos. Ahora, sin embargo, si lo tiramos al medio, como veis, va a cubrir tres refuerzos. En lugar de antes, como ya acabo de decir, solamente cubría dos. En este caso, obviamente, no tengo tres refuerzos, ¿vale? Porque solamente estoy yo jugando en estos momentos. Pero bueno, si lo tiramos arriba, como veis, cubre tanto izquierda, medio y derecha. Es decir, tenemos un personaje bastante tocho. Un personaje que va a ser, sinceramente, mucho más usado. Y eso ya, como he dicho, va a ser opinión propia. Va a ser mucho más usado que simplemente para lo que es actualmente usado, ¿vale? Que es para poner los... en este caso los Ertila en las reforzadas, en las hatch reforzadas, ¿vale? En este caso, como veis, va a ser un personaje que con solamente una electrogarra te va a cubrir tres paredes. O sea, what the fuck, ¿vale? Va a ser demasiado tocho. ¿Por qué han hecho esto? Porque actualmente han metido un personaje anti-bandit, anti-mutes, anti-caiz, que es ese personaje de Kali. Esa habilidad de pegar ese pepardo, ¿vale? O ese explosivo en una pared reforzada y que explote todo.
¿vale? Se quite todo lo que está inhibiéndolo. Ya sea un mute, como he dicho, las baterías de Bandit o, por ejemplo, la artila de Kaid. La verdad es que es bastante guay este cambio. Por cierto, para ir despidiendo este vídeo, decir que, bueno, también han hecho un cambio, ha sido a Warden. Le han quitado el alambre de espinas o espinos, no sé por qué le digo espinos. Bueno, sí, porque pone alambre de púas, entonces como... En fin, pues como me parece más femenino que masculino, digo alambre de espinas en lugar de espinos. Pero bueno, le han quitado alambre de espinos y le han puesto un C4 a Warden. Cambio un poco... Bueno, lo veo guay, sinceramente, lo veo bastante guay, aunque creo que Warden... No sé, prometieron una cosa que realmente luego... Como que se vio muy floja dentro del campo de batalla, ¿vale? Digamos dentro del juego. Warden parecía muy tocho ese counter directo de, por ejemplo, de Bleach. Que sí, actualmente lo es, pero también era un counter directo a Glass. Y si a Glass actualmente lo bufeas para que pueda ver a través del humo casi siempre. Y a Warden no, ¿para qué va a servir Warden entonces? No sé. En fin, mi gente, vamos a quedar por aquí este videito. Toma escopetilla, escopetazo, ¿qué te has llevado? Lo he hecho un placer, un buen like y se agradece obviamente. Déjame en los comentarios qué os parecen todos estos cambios. Creo que son todos unos cambios bastante acertados. La verdad, el tema del Kaid... Para mí es un personaje, ¿vale? Que estando como atacante no me gusta nada, porque es demasiado, no sé, es demasiado como mute. Lo pones y ya te desentiendes. Pero bueno, se puede hacer el tema de Kaid Trick, no sé, veo un cambio bastante bueno. La verdad, aunque no joda a los atacantes para cuando vayamos a entrar, creo que es un cambio bastante acertado. El tema de Glass lo veo guay, aunque no sé si va a ser lo suficientemente guay como para que la gente lo vaya a usar. El tema de Warden, no sé si realmente sí afectará. El tema de las escopetas en consolas, que lo ponen para todo el mundo, ¿vale? O sea, recordad que sí, aunque especialmente se use la escopeta de la... Y la de Capcom en consola por etc, va a ser un cambio para todos, ¿vale? No solo para consola, va a ser un cambio para todo el mundo. Pero bueno, lo he dicho, un placer. Me lo dejáis abajo en los comentarios vuestra opinión, que es lo que realmente importa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.